comandantes generales del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, señores oficiales, superiores, subalternos, señores supervisores, señores técnicos, suboficiales, personal de tropa, servicio militar voluntario, señores familiares de los héroes de la patria que han ofrendado su vida en la lucha por alcanzar la pacificación nacional. Me refiero al suboficial de segunda de nuestro glorioso ejército, Edwin Vázquez Guamán, y el oficial de mar de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, Marden Valky Rodríguez, quienes entregaron su vida combatiendo valerosamente a los remanentes narcoterroristas que aún persisten con acciones delictivas en el BRAE. En mi condición de presidente de la República, lamento profundamente el fallecimiento de nuestros combatientes y expreso mis sentidas condolencias a sus familiares y al mismo tiempo doy mi pleno respaldo a la estrategia, a los planes y acciones que viene desarrollando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que de manera decidida cumplen con su labor por la integración de nuestra nación. Descansen en paz, héroes de la patria. Muchas gracias.